Una persona de clase baja en México solo tiene el 51% de probabilidades de cambiar su realidad. México es un país que cuenta con una cultura rica y con una gran y compleja historia. Sin embargo, también enfrenta uno de los problemas más dolorosos y profundos: la desigualdad social y económica. A lo que nos preguntamos, ¿por qué un país tan grande y tan rico en recursos naturales es también uno de los más desiguales del mundo? Vayámonos por partes. A nivel internacional, México es uno de los países con menor movilidad social, es decir, la capacidad de una persona para mejorar sus condiciones económicas, educativas y laborales. Y esto se aprecia en la curva del Gran Gatsby, un gráfico que demuestra la relación entre la desigualdad económica y la movilidad social. La curva precisamente hace referencia a la novela de Gatsby, donde el protagonista principal pasa de la clase media a la clase alta y se convierte en una persona rica y famosa. La curva muestra que ningún país con una elevada desigualdad registra una alta movilidad social. Por ejemplo, en los países nórdicos, donde la desigualdad es baja, se muestran altos niveles de movilidad. La movilidad social en México es muy injusta. 49 de cada 100 personas que nacen en lo más bajo de la escalera social se quedan ahí de por vida, en comparación de los que nacieron en lo más alto. De esos, el 57% se mantiene ahí el resto de su vida. Esto de acuerdo al informe de movilidad social en México 2019. Ahora, ¿tener mejor educación en México es clave para una mejor movilidad social? Las posibilidades de las personas para insertarse en el mercado laboral y tener mejores salarios dependerá en buena manera del logro educativo y la calidad de la formación. Sin embargo, elevar los niveles educativos no es suficiente para asegurar que las personas tengan trabajos dignos. Hoy en México, el ingreso de los jóvenes al mercado laboral se determina en buena medida por su red de contactos, la información con la que cuentan y los lugares en los que reciben, es decir, en buena parte en sus circunstancias de origen. Y por otro lado existe el mercado informal, que responde a las posibilidades de flexibilidad que el mercado laboral formal no tiene, pero a costa de la desprotección de la seguridad social. Y es por la misma falta de un sistema de seguridad social justo y eficiente que el trabajador se ve forzado a optar por la informalidad. También el de dónde vienes juega un papel muy importante en tu futuro. De acuerdo con datos del informe antes mencionado, solo 5% de los hijos de padres sin escolaridad logran estudiar una licenciatura, en comparación con 64% de los hijos de padres con estudios universitarios. Y por si fuera poco, de acuerdo con un estudio del CEI, se reveló que para que un individuo pueda prosperar, sus circunstancias dependerán de la siguiente distribución: 46% de la riqueza del hogar de origen, 18% del máximo logro educativo de los padres, 11% del entorno social de origen, 11% del territorio o región del país y un 9% si la comunidad de origen es urbana o rural. Y estos son factores que están fuera del control del individuo, por lo que decir que el pobre es pobre porque quiere puede ser tomado como un insulto. Esto implica que las personas en México se tienen que enfrentar al menos en una doble lotería en la vida: la suerte de cuna en cuanto al lugar en el que se nace y la del territorio donde esto sucede. El incremento de la movilidad social y el bienestar de la población en México solo será posible si se adoptan políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades. También se requiere que la ley de educación y empleo incluya mecanismos de compensación, especialmente en beneficio de la población con condiciones socioeconómicas desfavorables de origen, la población indígena y las mujeres. El reto es establecer sistemas de protección social que aseguren un piso mínimo de bienestar social para la población mexicana, para que las condiciones en las que se nacen no determinen el nivel de logro y bienestar a lo largo de la vida. De no ocurrir estos cambios, la exclusión de los beneficios sociales y económicos de una parte de la población no será resuelta.